lo que tengo aquí, vamos a hacer el unboxing, un pequeño análisis a estas máquinas que nos acaba de enviar la marca Meishou. Muy buena marca, ya lo he dicho muchísimas veces en mis videos, ok, no es porque me la han enviado, tengo que resaltar siempre que la marca siempre está sacando cosas muy buenas e innovadoras. Obviamente ustedes van a ver todo de este plano que está aquí, donde van a poder ver un poco mejor las cosas, ok. Acabaron de ver el unboxing, ok. Eso fue una intro que hice, pues donde saco cosa por cosa, más o menos para que vayan teniendo una idea. Aquí les voy a explicar un poco, viendo un poco más a profundidad, máquina por máquina, ¿no? Para ver juntos estas máquinas que son muy interesantes. Vamos a ver en primer lugar el clipper, que este clipper, la verdad que tiene un cuerpo, una especie de R77F M10, una Kemei 2296. Una Lense Pro. Es un conjunto de máquinas que han hecho aquí y pues con una buena ergonomía, como pueden ver, ¿verdad? Que tienen aquí esta parte de abajo para apoyar los dedos. Y todas estas máquinas, solo la afeitadora no tiene el antideslizante, ahí todas las demás tienen prácticamente la que son las tres, los dos trimmers y el clipper, ¿no? Tienen esta parte que es como un caucho, una goma para que la mano no resbale. Punto bueno. La cuchilla nueva no la veo igual. La forma no la veo igual lo que es una JRL, una Meishou M8F, ¿no? No la veo igual, tiene una pequeña diferencia en la forma que tiene, que es un poco como cuadrada, y también aquí dice V-Power, aquí en esta parte, vamos a ver si se ve bien, ok, ahí si pueden ver bien, ok, en esa parte lo que tiene escrito, y vean la cuchilla como es en esta parte de aquí, y pues ya esta parte de aquí ya es igual a lo demás. Algo que me dejó sorprendido es que, por ejemplo, yo en la JRL, en el versus que le hice con la Meishou M8F, yo dije que la palanquita de la JRL se sentía mejor al tacto, al oído, era un poquito mejor. Y la tenemos exactamente aquí, vean. Tiene una suavidad, ¿ok? Y este mismo sistema es el que tenía la JRL. Una suavidad de las mejor. Siempre lo dije cuando tuve la JRL, la Meishou M8F también espectacular, pero esto ya es otro nivel. No hay mejores, creo yo, que hagan esto, ¿no? En cuanto a las mejores que he usado yo, la JRL, y ahora que es exactamente la misma aquí, y vean el pequeño detalle aquí, ok, punto buenísimo. La parte de aquí es un poco parecida a lo que es la Meishou M10, ¿no? La parte de aquí, el agarre un poco ya en la medida de esto de aquí es lo que sería una R77F, vean la parte que se ve ahí. Tiene la pantalla también, infalible que Meishou tiene esta pantalla también. Y aquí tenemos tres velocidades, pero esto ya nos fuimos a otro nivel. En unos videos yo dije, a Meishou lo que le falta es ya una fuerza un poquito mayor, ¿no? De lo normal. Y exactamente eso es lo que han hecho acá. Me ha dejado sorprendido porque vean esta parte de acá abajo, aquí tiene un turbo. Tiene un turbo, este botón rojo que ven ahí es un turbo, la primera velocidad. Para que escuchen, esa es la primera velocidad. La segunda. En la segunda velocidad, en esta, ya es mejor o mayor que lo que es una Meishou M8F o una JRL Onix. Ya con la segunda velocidad normal es mayor. Ahora escuchen esto, vamos a aprender en la segunda velocidad. ¿Ok? Ahora aplastando este botón, escuchen. Miente, eso está brutal. Meishou lo ha hecho aquí prácticamente todo. Aquí tenemos este pequeño detalle, y esto es porque es para poner un tornillo donde se coloca algo aquí para agarrar los dedos, ¿no? Les haré ver ya mismo. Tiene 13 watts de potencia, lo mismo que tiene la M8F, que es un poquito más de lo que tiene una JRL Onix. Vamos a seguir viendo, vamos a ver el trimmer, el primer trimmer, ¿no? El más grandecito, que sería este, vean. Ok, algo interesante que este trimmer también tiene, vean, 13 watts de potencia, 13, es bastante. Este tiene dos velocidades, tiene la cuchilla tiene la cuchilla GTX, vean,
GTX, pero en la versión normal, no en DLC. Debería funcionar, digamos, igual, ¿no? Tiene dos velocidades, vamos a escucharlas aquí. La primera. Y la segunda. Ok. Importante, la segunda velocidad de aquí es superior a lo que es una Meizhou M9, a lo que es una M11 y las otras, ¿no? La M6 y la R55, creo que se llama. Seguramente será también más fuerte de lo que es una JRL Onyx, el trimmer, ¿ok? Seguramente esta es más fuerte. Vean la parte de aquí abajo, ¿ok? El antideslizante, chévere, el agarre de aquí, vean. ¿Ok? La parte de acá ya saben cómo es. Vean el sistema que tiene aquí. Lo mismo que está trayendo la JRL Onyx, ¿no? El trimmer. Estos son los nuevos cabezales que están saliendo. Punto buenísimo. Ahora vamos a ver el pequeñín. Y vean esta cuchillita. Es pequeñito. Vean cuánto es pequeñito. Okay, es bien pequeño, que la verdad que me he reído cuando lo vi, porque es aún más pequeño que lo que sería una 2299 de la Akemei, ¿no? También tiene aquí el antideslizante. Este ya tiene 6.5 watts de potencia, ¿ok? Este ya tiene un poquito menos que los dos de acá, ¿no? Pues justa razón, ¿no? Tanto es un pequeño, simplemente yo creo que para hacer línea, cerquillo en esas partes incómodas, digo yo, porque a veces puede pasar, ¿no? Que estás haciendo un cerquillo con unas cuchillas de las más grandecitas y puedes ir tocando aquí, puedes hacer una raya sin querer. Excelente, excelente por esa parte. Yo ya tenía un trimmer de cuchilla un poquito más pequeña, pero esta es aún más pequeña. Y ahora que yo la voy a usar, les diré qué tal esta cuchilla. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que quería esta cuchilla en versión negra que se encuentra en AliExpress alrededor de 15 euros, ¿no? Ahora la voy a probar aquí. Vamos a ver el siguiente, que el siguiente es la afeitadora. Perdón que no les hice escuchar el trimmer, vamos a escucharlo ahora. Este ya es bien suave, silenciosísimo. Ok, ahora vamos a ver la afeitadora, porque digamos que es lo mismo que la M7, pero con pantalla, ok. Y el agarre diríamos que sería un poquito mejor. Okay, vean que es lo mismo que la M7. Quien no ha visto el revisado de la Meizhou M7, vayan a verlo, porque la afeitadora es muy buena, mi gente. Materiales de mucha calidad. Y pues bueno, en este caso tenemos una pantallita. Ok. Que la afeitadora ya tiene 6.5 watts de potencia. Ok. Yo sé que se estarán diciendo, ah, tú quieres simplemente que la compren porque te la enviaron a ti. Pues no, esto es para el que desee, para el que le sirva. Por mi lado, síganse comprando Andis de 400 euros, de Babyliss de 250. Yo solo les digo, esto es para quien se lo puede permitir. Si lo ven que el precio es muy caro, yo, eso no es mi problema. Yo lo que les estoy haciendo es dando mi opinión sobre esto, ¿ok? Porque a mí, bajo mi opinión, esto es buenísimo. La calidad es buena ya. Eso pues ya está demostrado más que suficiente de la calidad de lo que es Meizhou, ¿ok? Vamos a ver un momento la base. Vean, esta es la base, las cuatro cosas. En el momento que se está cargando, esta luz se enciende aquí, ok, con la escrita Meizhou. Se carga aquí atrás simplemente con un cable. Vean que es un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vean qué clase de cable es. Y también lo puedes cargar de este lado de aquí. Vean la parte de abajo. No, esto es otro nivel. Meizhou se fue a otro nivel, bajo mi opinión, ¿ok? Bajo mi opinión. Esto es, como vuelvo y repito, para quien se lo puede permitir. Si tú te lo puedes permitir, esto es algo de muchísima calidad, de muchísima calidad. Pero para quien se lo pueda permitir, repito, porque van a decir, ¿quieres que uno lo compre? Pues yo solamente les digo, una Instic cuesta $270 y ya con el trimmer ya está en los $500. Sencillo, sencillo. Aquí estamos hablando de algo muy bueno, sea de materiales de construcción, sean cuchillas, sea de fuerza, RPM, pues ya estamos hablando de otras cosas. Yo les voy a traer el revisado, no sé si traerlo todo junto después o una por una, pues eso ya déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen preguntas, háganmelo saber en los comentarios. Y aquí les voy a dejar otros pequeños cortes ahí para que disfruten del video. Ya saben, mi gente, suscríbanse y sigamos.
otra cosa que tiene que ver mucho con el precio, ¿no? Que es la caja, la que tengo aquí exactamente. Vean cuánto es grande, ¿ok? Vean. Y es un poco gruesa. Es un poco... no es cualquier caja la que estamos acostumbrados a ver del clásico cartón fino, ¿no? No, esto es una caja, pero bien gruesa y tiene un peso suficientemente grande, ¿ok? Ahí están sin las máquinas. Como ven, las máquinas están ahí atrás. Ahora la voy a pesar. La caja están adentro de los accesorios que llegaron, los peines y el cargador, ¿no? Pero vamos a pesarla. Sin las máquinas tiene un peso de 2,8 kilos. Es bastante, mi gente, es bastante peso lo que tenemos aquí. Por eso también se eleva mucho el precio, porque el envío resulta ser pues un poco más caro de lo normal. Ahora voy a pesar las máquinas así como están para sumar y ver cuánto es el peso total de todo. Pesa 1,3 kilos. Ok, pesa 1,3 kilos. Estamos hablando que todo junto pesa 4,100 kilos, más o menos por ahí sacando la cuenta, ¿no? No siendo preciso, pero sí teniendo una idea. 4,100 kilos, ok. Otra cosa que les iba a enseñar era esto, la parte que viene aquí, ok. Eso es para colocar el dedo ahí, para tener disque un mejor agarre, pero la verdad yo creo que esto no lo usaría absolutamente para nada, ¿no? Pues me resultaría un poco hasta más incómodo. Así que se lo puse simplemente por hacerles ver a ustedes, ¿ok? Vean, para agarrarla ahí, jugar un poco. Espero que no se me caiga por hacer estas cosas, pero bueno, se lo quitaré enseguida de todas maneras. Y así que ya saben, el peso influye mucho a la hora del envío de un paquete como este. Pesa muchísimo, mi gente, porque como les digo, esto no es cualquier cajita. Esto es grueso, es más grueso de lo normal. Vean si se, veamos si se ve aquí, vean cuánto es grueso aquí. Ok, eso es bastante grueso. Pues nada, mi gente, vamos a usar las máquinas. Luego de que les voy a traer el revisado, quizás de dos en dos o cada una por separado. Pues bueno, ya nos veremos en otro video. Y no olviden suscribirse. Y gracias a Meisho otra vez por haber enviado sus máquinas. Agradecido con todo lo que se está viniendo para el canal, con toda la comunidad que siempre está acompañándome ahí con los videos. Y Dios mediante, si vienen buenas cosas.